Hola, hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estemos muy bien el día de hoy. Pues el día de hoy es miércoles y los días miércoles hablamos sobre computadoras, ¿sí recuerdas? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clasecita del día de hoy, ¿vale? Pues primero que nada chicos, la quiero comenzar con una charla con ustedes, ¿vale? Esta charla va a hablar sobre, vamos a hablar el día de hoy sobre las máquinas, ¿sale? Quiero que te imagines, cuando yo te digo máquina, ¿a qué me referiré o qué te imaginas? A ver, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pensar qué nos imaginamos con una máquina, ¿vale? En lo que tú cierras tus ojitos, pues te vas a ir imaginando lo que yo te voy a ir diciendo, ¿vale? Muy bien, tú no abras tus ojitos, cierra tus ojitos, ¿sale? Muy bien, ya que los tenemos cerrados, chicos, ahora quiero que tú te imagines. Las máquinas, chicos, no únicamente son aparatos electrónicos, más bien son las herramientas que nos ayudan a hacer más fácil nuestras tareas, ¿sale? Nuestras actividades. Por ejemplo, una máquina, en este caso nosotros que hablamos sobre las computadoras, ¿sale? Sí. Mi computadora es una máquina. ¿Por qué? Porque me ayuda a hacer más fácil el trabajo, ¿cierto? Muy bien. Pero también tengo otras máquinas que me hacen funcionar. No son exactamente computadoras, pero sí son llamadas máquinas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensar, cuando mamita está cocinando, cuando ella cocina, ¿qué herramientas son las que le facilitan a ella el poder cocinar? A ver, vamos a pensar. ¿Qué máquinas son las que mamá utiliza? A ver, ¿ya te imaginaste? Muy bien, ahora sí ya puedes abrir tus ojitos. Muy bien, listo. Pues esas máquinas pueden ser, por ejemplo, la estufa. La estufa es una máquina. La licuadora. ¿Sale? Para es más fácil, cuando mamita está cocinando, pues vamos a echar la verdurita o lo que queramos moler a la licuadora. ¡Pum! Apretamos un botoncito y listo, ¿sale? Eso es muy fácil, chicos, ¿no? Pues más sencillo, nosotros utilizamos las máquinas para facilitarnos nuestras tareas, ¿sale? Esas son herramientas que nos facilitan la tarea. Muy bien, ok, pues sí, el día de hoy hablamos sobre máquinas, entonces pues vamos a ver qué aprendimos el día de hoy, ¿va? Y lo vamos a aprender con esta actividad que yo tengo aquí. ¿Ya la observaste? Muy bien, quiero que observes bien cada uno de los dibujitos y quiero que observes, según lo que platicamos el día de hoy, para ti qué es una máquina, ¿vale? Vamos a empezar a colorear las que yo me imagino que sean una máquina. Por ejemplo, a ver, tú dime. Vamos a ver, tú dime. ¿Una calculadora será una máquina? A ver, ¿tú qué piensas? Muy bien, si es una máquina, ¿por qué? Porque nos ayuda a facilitar nuestras tareas, ¿cierto? Ok, ya no tengo que contar con los deditos. Ahora simplemente prendo mi calculadora, pongo la cantidad que quiero sumar y ¡pum! Automáticamente me sale el resultado, ¿cierto? Entonces eso nos facilita nuestra tarea. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Una flor. Una flor. ¿Tú piensas que una flor es una herramienta? A ver, piensa bien. Una flor. ¿En qué tarea te puede ayudar una flor? No, ¿verdad? Una flor no es una herramienta. Una flor, pues, simplemente es un ser vivo, ¿sale? No nos ayuda a facilitar ninguna tarea, pero sí son muy bonitas, ¿sí o no? Ok, muy bien. A ver, vámonos más abajito. Ah, el celular. Este que tengo aquí. ¿Tú piensas que el celular es una herramienta? ¿Sí o no? Muy bien, sí, porque gracias a ella pues podemos comunicarnos, ¿sale? Nos hace más fácil la comunicación. Bien, escribir mensajes. Ya no tengo que ir hasta la casa de mi amigo para poder hablarle. Solamente enviamos un mensaje y listo. ¿Cierto? Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a colorear cada una de las máquinas, ¿sale?
Vamos a observar bien los dibujos, entonces quiero que tú observes qué es una máquina, ¿vale? Y vamos a colorearlas, ¿listo? Entonces vamos a trabajar. Muy bien, chicos, ¿listo? Yo ya tengo mis máquinas identificadas, ¿ya viste? Muy bien, a ver, ¿te quedó como a mí? ¿Son iguales? Muy bien, espero que sí, porque yo sé que tú entendiste perfectamente qué son las máquinas, ¿verdad que sí? Muy bien, y ya que entendimos qué es una máquina y para qué nos sirven, ahora, ¿qué te parece si vamos a recortarlas? ¿Vale? Vamos a recortarlas. Las máquinas, únicamente las máquinas, ¿sale? ¿Se acuerdan que yo les dije que la calculadora sí era una máquina? ¿Vale? Entonces, yo la voy a recortar así, bien bonito. Muy bien, las voy a recortar y ahora las voy a ir pegando en mi libretita, ¿sale? Voy a sacar mi libretita de computación y ya que tenga mi libretita de computación aquí conmigo, ahora sí, voy a ir pegando mis herramientas, ¿vale? Muy bien, ya tengo la primera y así voy a recortar todas y las voy a pegar, ¿sale? ¿Vale? Muy bien, pues ahora te toca a ti, ¿sale? Quiero que tú identifiques tus máquinas, puedas recortarlas y pegarlas en tu libretita, ¿sale? De todos modos, cualquier duda me puedes preguntar, ¿vale? Muy bien, chicos, y con eso terminamos nuestra clasecita del día de hoy. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido aprendiendo sobre las máquinas, ¿sale? También puedes ir a casita y descubrir las máquinas que tienes dentro de ella. ¿Vale? Aquí, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Yo me despido de ustedes. Adiós.